El documental trata de estos dos mundos que existieron durante el proceso, ¿no? Es decir, lo conocido, lo que nos vendían de alguna manera los medios, ¿no? A través de los noticieros de los canales de televisión, en este caso, y de alguna manera lo oculto, lo innombrable, que fueron los centros clandestinos de detención, relatado a través de algunos de los que estuvieron secuestrados en esos centros, o en otros casos un vecino o alguien que tuvo de alguna manera vinculado. Lo que más me sorprende es que las personas más claras, ¿no?, fueron representantes de la iglesia. Ellos de alguna manera decían lo que después supimos que pasó bien. Eso fue lo que realmente me choqueó y si se quiere, en ese momento tampoco se dimensionó las palabras de estas personas, ¿no? Porque los militares así hablaban de una guerra que no se veía, pero por ahí Videla en algún momento, bueno, habló de los desaparecidos, pero tanto el obispo Plaza como Bonamín habla claramente de lo que había que hacer y lo que hicieron. Son faltas gravísimas que se hacen contra deberes fundamentales, y esto de limitar todo a ver si nosotros tomamos presos a unos cuantos, si están escondidos, si han desaparecido. Está bien, es un derecho a la vida, pero piensen, por amor de Dios, en todos los demás derechos del ser humano. Era un material en donde casi no se hablaba de nada. Se mostraba un país casi perfecto, donde no había contradicciones, no había luchas políticas, no había marchas en las calles. Y bueno, era un lugar casi perfecto donde se hablaba siempre de una guerra que no se veía, nunca estaba presente la guerra, no se veía ni un tiro. Se hablaba de un enemigo que tampoco se veía, o sea, se hablaba de la subversión, no se sabía quién era, si era un ser humano, era un extraterrestre, no se sabía. Cuando se termina con las leyes de impunidad, cuando Néstor Kirchner elimina esas dos leyes y comienzan las causas, yo fui como testigo en los juicios contra Checolás y contra von Wernicke, y en contacto con la gente, además que con su militancia llevó realmente las causas a juicio, empecé a conocer también gran parte de todo este mundo, pero nunca tuve, digamos, la dimensión realmente, era una cosa escalofriante. La revisión de la memoria es lo único que nos ayuda a no patear la misma piedra todo el tiempo, ¿no? Un país se construye a través de la memoria.